Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y que marca un hito dentro de todas las actividades que venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo, que creo que van ya para 4 años. Hoy es algo novedoso y diferente y del que nos va a explicar en primer lugar, yo voy a ser un poco maestro de ceremonias, y del que en primer lugar va a hacer la presentación Fernando Flores. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Existen varias razones para que hoy nos sintamos satisfechos por el acontecimiento que nos ha convocado en esta nuestra Casa de Cultura Lira Grau. En primer lugar, porque presentamos un libro, y ese ya es un motivo de gozo para una asociación que nació hace 4 años con el objetivo de canalizar las inquietudes locales en el campo de la literatura y el arte desde la perspectiva del escritor, del pintor y del creador en general. En segundo lugar, porque el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grau, que hasta la fecha ha publicado la revista Las Hojas del Foro, organizado los encuentros de literatura y artes y varias exposiciones plásticas, alcanza el más ambicioso de sus objetivos, que no es otro que los anaqueles de nuestra biblioteca municipal tengan su sitio obras de escritores locales que merecen la pena sean conocidas por los habitantes de este municipio. En tercer lugar, porque los clubs de lectura y creación literaria que desde hace años coordina el director de Las Hojas del Foro, Fernando Menéndez, ven fructificar su actividad porque uno de sus miembros publica un libro, y esta es una noticia de singular importancia para un taller de creación. En cuarto lugar, porque el convenio que por tercer año hemos suscrito con el Ayuntamiento de Grau se plasma de este modo en un resultado inédito en el mundo cultural moscón, en el que por primera vez se escribe y se edita una novela desde esta comarca. Y finalmente, en quinto lugar, porque esta travesía que ha durado 2 años para llegar a puerto en este 17 de diciembre de 2009 nos ha permitido conocer más profundamente a Fernando Martínez, el autor de Un Mundo Así, una magnífica novela con la que este praviano afincado en Grau radiografía sus carencias más íntimas. Cuando éramos adolescentes, leíamos en los lomos de los libros de la biblioteca nombres exóticos como Mika Waltari, John Steinbeck o Pierre Lesevac, en aquella pequeña biblioteca encima de la Casa Grande que regentaba la inolvidable Sevilla. Y nos maravillaban aquellas gruesas y espléndidas novelas escritas por autores míticos que vivían en países lejanos y a los que a lo sumo podíamos conocer por una fotografía en las solapas de sus libros. Años más tarde llegamos a conocer personalmente a algún autor más cercano, pero no resultaba suficiente. Queríamos que en nuestra biblioteca hubiese al menos el libro de un escritor de aquí mismo, un escritor al que pudiésemos leer y con el que nos pudiésemos cruzar en el supermercado, en la cafetería o paseando por la calle. Por eso hemos editado a Fernando Martínez, porque es uno de los nuestros y sobre todo porque nos regala una novela en la que la escritura se adentra en un territorio no suficientemente explorado, la naturaleza que también conoce por sus ocupaciones profesionales y por su compromiso como ciudadano en la defensa de un medio que siempre ha sido y seguirá siendo nuestra garantía de futuro, la garantía de futuro de este planeta. Como aparece escrito en el prólogo, Un Mundo Así es una polifonía narrativa de carácter divulgativo del ecosistema montañés contemplado desde variadas y enriquecedoras perspectivas,
que los amigos de la naturaleza valorarán al leer el libro. Fernando es sumamente minucioso al describirnos el bosque atlántico desde distintos ángulos: zoología, botánica, geología, y la emoción puramente estética de contemplar el proceso que marca el curso de las cosas en el reloj de la vida son el ámbito en el que se desarrolla la acción protagonizada por unos personajes muy definidos y que desempeñan su papel en el teatro de la existencia. Pero siempre y por encima de todo está la naturaleza, con mayúsculas, porque al final es a lo que se reduce todo. Todo pertenece a la naturaleza. La historia de amor que vive la pareja protagonista Silvia y Bruno, el trabajo de los guardas de los montes de la vela, las dudas, las esperanzas, esa nostalgia raélica de la brumosa Irlanda que empapa la novela como el orvallo del Cantábrico empapa nuestros cabellos cualquier día de otoño, mientras caminamos por las trochas del Caldobeiro o cresteamos por las cimas del Boy Muerto. Esa nostalgia atlántica que aconseja leer esta novela al calor de un buen fuego de chimenea o de una cocina de carbón de las de antes. Y como eso a veces resulta difícil en nuestros pisos actuales, cerca de la calefacción, a ser posible con una jarra de cerveza al lado y cualquier disco de Enya en la cadena musical. Insisto, siempre por encima de todo la naturaleza. Porque nosotros mismos somos esa naturaleza. Por eso, quienes, amparándose en retóricas socioeconómicas, en la ciudad de Copenhague, en la Dinamarca de ecos hamletianos, se empeñen en poner palos en los radios de las ruedas del carro que intenta controlar los niveles insostenibles de emisiones de gases nocivos a la atmósfera, que provocarán sin remedio un acentuamiento del calentamiento global, en el fondo son unos suicidas, porque ellos mismos son naturaleza. Y cuando se ahogue ese generoso pulmón, no habrá futuro. No ya para sus faraónicos proyectos del presente, sino para sus hijos y para las restantes especies vivas de este planeta, que observado desde el espacio es de color azul. Quiero, antes de terminar mi intervención, destacar la calidad de la edición de la editorial KRK, en cuya colección Valkenburg se publica la novela, la simpatía que hacia este proyecto, como para todos los del foro, ha tenido el Ayuntamiento, especialmente el alcalde Antonio Rey y la concejala de Cultura Victoria Fernández, que hoy nos acompaña a la mesa, y la impagable labor de Gustavo Adolfo Fernández, nuestro director de la biblioteca, que no se ha limitado a cumplir a rajatabla sus obligaciones funcionariales, si es que en este proyecto tuviese alguna, sino sobre todo su implicación personal en la empresa. Él ha sido quien ha estado en el día a día pendiente de todos y de todo. Quiero destacarlo públicamente para generar conocimiento. Sin su apoyo, nuestro entusiasmo no habría sido suficiente para alcanzar este feliz resultado. La naturaleza que todo lo abarca: el amor, la muerte, la belleza, la fealdad, el miedo, la esperanza, la generosidad, el odio, la traición, la lealtad, los días espléndidos y las noches tenebrosas, la hiedra en el tronco añoso, los bosques umbríos, el imperturbable rumor de los arroyos, la escurridiza salamandra, el aullido del lobo en amaneceres de acero, todo, todo es naturaleza. Y esa vibración de Tamondo Calado, como la propia existencia, está recogida en un libro de 314 páginas que lleva por título Un mundo así y que ha escrito Fernando Martínez en sus ratos libres de cuidador de esa misma naturaleza que negro sobre blanco ha narrado. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha, escribió hace 150 años Víctor Hugo. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro, sentenció también en el siglo XIX la poetisa norteamericana Emily Dickinson. La naturaleza y un libro no podía ser mejor principio para el mecenazgo literario del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Gao.
Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada, quiero mostrar mi agradecimiento al Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grau por todo su trabajo y empeño para la publicación de este libro. Mi reconocimiento sincero. Y también a Crearca Ediciones por la atenta y cuidada labor de edición. Quiero también aprovechar para agradecer al Ayuntamiento de Grau el que a través de su Concejalía de Cultura facilite la permanencia y continuidad de este Foro de Creación y Lectura y en general la actividad cultural que se desarrolla en el Concejo. Buenas tardes a todos ustedes. Cuando me siento ahí donde están ahora, bueno, en esta sala o en cualquier otro auditorio, una especie de incómodo fastidio me asalta cuando veo al orador o conferenciante sacar unos papeles y disponerse a leerlos. Más que la inerte monotonía de lo leído, prefiero yo, supongo que igual que ustedes, la frescura y la naturalidad, la prontitud y la inmediatez de lo hablado. Pero hoy, por la razón que nos ocupa, el libro este, Un mundo así, a mí me toca estar de este otro lado de la sala y entonces ya no me encuentro tan seguro de aquel juicio. Así que por una razón, sobre todo de objetividad y de fidelidad al mensaje que quiero expresar, pido disculpas a todas aquellas personas de entre ustedes, de entre los asistentes que como yo experimenten ese cierto hastío por un aparecer de unos papeles en ese momento adecuado para seguir un guión. Y como mi amigo Fernando Flores, también yo me voy a ayudar un poco. Tengo un conocido que es músico, compositor, instrumentista, también letrista y hace todos los arreglos musicales de sus composiciones, es escocés. Y viaja por todo el mundo dando conciertos, haciendo presentaciones de sus discos o sus interminables giras. Siempre que sale al escenario, va hacia la parte de delante, al proscenio, y saluda a los presentes por el micrófono. Y después se lleva una mano a la frente con la palma hacia abajo y mira, casi escruta, atentamente al público durante un pequeño rato. Este gesto, esta actitud, repetido siempre en los comienzos de todos sus conciertos, me llamó fuertemente la atención desde hace mucho tiempo y quise siempre saber el porqué de ella. Hace unos meses, esta especie de magia que nos facilita la red de redes que es Internet consiguió dar solución a mi intriga. Por una casualidad, tuve noticia de un foro virtual que se iba a organizar en una fecha y una hora determinadas. En él, en ese foro, el personaje al que me refiero contestaría a las preguntas que se le hicieran. La mía, mi pregunta, que ya podemos imaginar cuál fue, resultó elegida para ser formulada después de la criba a la que fueron sometidos los muchos mensajes que habían llegado al centro gestor de ese foro. Por la contestación, supe que este gesto era una forma personal de tomar conciencia del público, de todos y cada uno de los que habían ido a verle al concierto. Lo hacía para darse cuenta, empapándose de multitud, de que eran muchos los que querían escuchar ese día allí su música. En su respuesta, textualmente, muchos más de los que yo hubiera creído merecer. Hoy, aquí, y salvando las diferencias, siento exactamente lo mismo. Aunque aquel gesto con la mano, como ustedes comprenderán, por supuesto que no lo voy a hacer. Aquí en mí no tendría ningún sentido. Pero quiero que sepan que siento justamente lo mismo. Gracias porque yo también pienso que son ustedes muchos más de los que yo creo merecer. Pero desde luego están aquí porque quieren conocer algo de la novela Un mundo así. Quieren saber si les puede traer leerla, quizá también descubrir un poco de quién la hizo, algo del argumento, los pormenores de cómo y por qué fue escrita. Aunque en realidad importe muy poco lo que yo pueda pensar de ella, por si interesara, les puedo decir que es una novela sencilla, sin pretensiones, lineal, terapéutica para mí, y también desearía que algo comprometida. Digo sencilla porque debo reconocer en honor a la humildad que mi capacidad no ve para nada más profundo. Y digo sin pretensiones porque cuando me puse a escribirla, en mi ánimo no estaba, desde luego, vender 1 millón de ejemplares como hacen Ken Follett o Don Brown con las suyas. Creo que es lineal porque la acción que se narra va transcurriendo de una forma paulatina, sin grandes saltos ni excesivas complicaciones argumentales. Y en cuanto a lo de terapéutica, tiene que permitir una pequeña digresión
porque tiene que ver con el motivo, con la causa por la que la gente escribe. William Shakespeare es mundialmente conocido por su genio extraordinario para la tragedia y el drama, y también por una sensibilidad excepcional para la poesía. Por lo tanto, su genio y su sensibilidad eran lo que movía su mano de escritor. Paul Auster es un maestro componiendo obras que aunan un sentido objetivo de la realidad y la intervención del azar. Luego, su sentido para la realidad y para lo fortuito es lo que mueve su mano de escritor. Salvando las distancias, de nuevo, yo encuentro que los motivos de mi mano escritora fueron más bien terapéuticos. Sí, terapéuticos de los sentimientos. Como pienso que al principio de su carrera le ocurrió a la escocesa J.K. Rowling. Joan Rowling, sin trabajo, sin subsidio de desempleo, separada, con una pequeña, paseaba a su niña en la silla bajo el frío y húmedo otoño de Edimburgo. Con solo unas monedas en el bolsillo, solamente podía pedir una infusión en el café de la Casa del Elefante y así poder estar ella y su hija calientes y secas. Se pasaban allí las horas mientras ella, con un bolígrafo, daba forma en las servilletas de papel del bar a los párrafos y capítulos de su personaje, Harry Potter. No creo que en aquellos momentos pudiera imaginar que estaba empezando una de las más importantes salas de novelas para jóvenes y a la vez un fenómeno cultural de alcance mundial. Pero lo que me interesaba para toda esta diversión era el motivo, la causa por la que se escribe. Y el motivo, allí, en aquel café, fue el carácter terapéutico que la escritura tenía para Rowling. Escribía porque había conseguido estar seca y caliente, pero sobre todo para matar los fantasmas de su cabeza por la preocupación de su vida llena de estrecheces y problemas. Hace un tiempo pasé una época muy mala, problemas personales y también afectivos. Estos problemas ocupaban mi mente de forma permanente y por mi bajo estado de ánimo, a causa de ellos, preguntas tales como cuál era el sentido de la vida y otras así ocupaban mi cabeza y se apropiaban de mis pensamientos. Veía incluso comprometidas las normales actividades y responsabilidades diarias por la repetición machacona de pensamientos que me asaltaban sin piedad ni descanso, haciendo mi existencia radiana en lo patológico. Tú mismo es lo que llamas la vida, me decía a mí mismo, recordando las palabras de Tolstoy para intentar animarme y cambiar mi actitud. Y supe que tenía que liberar a mi mente de asuntos tan negativos y tan repetitivos y que tanto daño me estaban haciendo. Fue cuando pensé que quizá una manera pudiera ser inventarme una vida, un mundo personal al que escapar. Si no podía luchar contra mis pensamientos tan molestos y pertinaces, alimentaría mi imaginación con ideas nuevas. Ellas serían una especie de oxígeno fresco para mi cabeza y mientras huyera a ese mundo nuevo, imaginado y me encontrara en él, me libraría de mi mal. Además, con el tiempo y la práctica, seguro que conseguiría ir venciendo esa recurrencia incontrolada. Así que me senté a escribir, y página tras página la cosa fue mejorando bastante. No sé si en cuanto a la calidad de lo escrito, pero desde luego sí en cuanto a la limpieza de mis pensamientos y a la salubridad de mis sentimientos. Siguiendo con el libro, creo que de la novela también había dicho que algo comprometida. Debo aclarar que el tipo de compromiso no es en ningún modo como pudiera pensarse político. Es un compromiso sin ningún sentido ni militancia alguna de corte ecologista u otros. Es un compromiso de sentido natural, de entender y disfrutar, de sentir la naturaleza como parte de nosotros mismos, a la vez que nosotros mismos como parte de ella. Un disfrute que tiene que ver con los sentimientos bellos que nos puede producir subir una montaña, disfrutar de la contemplación tranquila de un paisaje en el campo, caminar por un bosque alfombrado de un colchón de hojas secas o esa fugaz visión de animales salvajes disfrutando de su libertad inconsciente. Por lo tanto, como Walding de Thoreau, nada tengo que ver con el ecologismo ni con cualquier otra clase de ismo. Mi compromiso solamente es el del placer y el del respeto por la naturaleza, por la vida natural y por todo eso tan grande que nos rodea. Gracias. Acerca del libro o acerca de lo que estéis interesados.
No, yo quisiera que me aclaras esto último que acabas de decir respecto a todo la naturaleza y tu posicionamiento respecto al ecologismo, ¿no? Que perfilases más esa idea. Walden, en el libro ese de Thoreau que mencionaba ahí, habla de un personaje que intenta encontrar. Walden, en el libro ese de Thoreau que mencionaba ahora, habla de un personaje que vivió en primera persona esto, tú lo sabes, y entonces yo intentaba significar aquí mi posición en el sentido de que me gusta vivir la naturaleza disfrutando de ella y respetándola, pero desde una posición totalmente personal. No me gustan mucho las asociaciones, encuentro que muchas veces pueden ser hasta perjudiciales porque se mezclan otro tipo de luchas, intereses, intestinos dentro de esas asociaciones que hacen que el objetivo primero de que persigue esa asociación se vea muchas veces difuminado por todas esas luchas intestinas que se forman, ¿no? De eso, de poder, envidias y otras cosas. Entonces, yo creo que si es una utopía, pero si hubiera la posibilidad de que todo el mundo sintiera de una forma limpia esa relación con la naturaleza de amor y de respeto, no haría falta ninguna asociación ni ninguna protección. Es una cosa utópica totalmente, lo sé, pero bueno, yo cada uno es libre de ubicarse donde prefiere, ¿no? Sí, Tom. Vamos a ver, Fernando, que te pregunto que en esa relación tuya con la naturaleza, ¿qué filosofía subyace? Es decir, ¿qué componentes, digamos, religiosos o qué influencias has recibido en cuanto a la percepción de la naturaleza? Porque estoy seguro que ahí vas a escribir momentos, vivencias muy intensas. ¿Tendrán algún elemento, alguna percepción de tipo místico, tal como yo te digo? No es que sea religioso, es que la percepción de la naturaleza en sí, cuando se verifica de esa manera, vivenciándola absolutamente, está relacionada con vivencias religiosas de algún tipo, por supuesto. Entonces yo me gustaría saber que si tienes algún tipo de influencia de alguna filosofía, filosofías orientales, o las nuevas religiones del milenio, es decir, que profundices un poquitín más por ahí, tu ideal, ¿no? Sí, yo tuve una educación religiosa católica. Bueno, ya sabes, utiliza religiosa. Sí. Entonces, todos somos, al final todos somos producto de la educación que tuvimos, de las lecturas que hicimos, somos la consecuencia de muchas cosas que a lo largo de la vida, tú sabes perfectamente, vamos adquiriendo. Y cada uno procesa toda esa información que le entra a su manera. Muchas veces de lo que se trata conforme avanzando un tiempo es de destruir muchas cosas que recibiste y que a lo mejor no quieres tener influyendo en tu vida porque ya abandonaste esos axiomas y pretendes que lo que dirige tu vida sean otros distintos. Entonces, yo leí mucho, todo lo que pude, todo lo que me gustó, todo lo que hay con mis manos, pero no estoy ni con los escépticos ni con los estoicos, no me encuadraría en ninguna escuela clásica de la filosofía griega, ni tampoco de la moderna, ni estaría con la psicología moderna, ni, yo creo que soy un producto, una miscelánea de cosas, sin una idea muy clara de dónde voy ni qué espero de la vida. Simplemente lo que hago es intentar hacer mi camino lo mejor que pueda cada día, ¿no? Sin un faro. Es que yo creo que muchas veces la gente tiene necesidad de un faro que le guíe. Yo creo que eso es un error. El faro debe ser un poco uno mismo. Debes encontrar tu manera de encontrar el placer en las cosas. Yo, con mi educación y mis lecturas, ante un paisaje determinado en la montaña o ante una actividad determinada en la naturaleza, estoy sintiendo de una forma muy diferente a ti, que te pasaste toda tu juventud en un taller trabajando, dándome vueltas en la cuerda de un coche. Cada persona somos un mundo. Podemos compartir partes de ese mundo por la comunicación, pero como siente cada uno es una cosa, es una experiencia puramente personal. Y en cuanto a la pregunta tuya concretamente de si sería una escuela determinada, no. No, sí. ¿Qué tipo te llevo a escribirla? Yo creo que
desde que empecé escribiendo en Avilés hace pues no sé, 5 años, por ahí, estaría, o 6. Y acabé aquí en Bravo, estaba viviendo aquí en Bravo ya cuando la terminé. Y en total, el tiempo efectivo de escribir, claro, es mucho menos que el tiempo total desde que empecé hasta que finalicé. Pero yo creo que entre el tiempo que te pasas pensando cómo solucionas cosas, cómo haces una cosa con otra, cómo a qué capítulo le das forma, yo creo que pudieron ser unos 8 o 9 meses en total. Es verdad, yo creo en las musas, no creo. Hay una señora por ahí que viene y se va, pero sí es verdad que hay días. Más allá. Es verdad que hay días que todos lo sabemos, hay días que la mente la tienes mucho más despierta que otras, te resultan actividades, las que sean, manuales o intelectuales, el tipo que sea, que te resultan mucho más fáciles de realizar unos días que otros. Tus capacidades están mucho más ensalzadas, o no sé cómo decir, ¿no? Claro. Pues sentarse a escribir un día que estás negado es una experiencia muy mala porque sientes que no vales para nada. Mientras que hay otros días que te pones ahí y parece que los dedos vuelan por encima del teclado y no te da tiempo. Yo, al final, esto hace 4 años que está escrito y escribí muchas más cosas después, siempre que hay alguna experiencia, alguna cuestión que me mueve de alguna forma, pues me gusta escribir sobre ella. Entonces, pues bueno, tengo archivos por ahí que luego muchas veces hago una labor también de mecano, ¿no? De componer una cosa con otra. Esta no, esto fue escrito por orden, un capítulo tras otro, ¿no? ¿Y cómo te sientes ahora que has parido? ¿Qué parió la criatura? Ahora viene lo peor, los visitas a la familia. Ahora estás ahí, bueno, los periódicos y las radios, y hoy aquí afortunadamente no somos muchos, la mayor parte de la gente que está aquí nos conocemos, compañeros de trabajo, conocidos, amigos, bueno, entonces estoy muy a gusto porque me encuentro bien, ¿no? Pero sé que va a haber pruebas más complicadas en sitios que no conozco a gente y que yo no tengo mucha experiencia de hablar en público. Tuve que, como todo el mundo, me imagino que lo pasa alguna vez en la vida, tuve que pasar por trances, por tragos de estos que nos ocurren a todos a veces, de tener que estar, presentar algo, hablar en público, hacer alguna cosa, no sé. Pero, no sé, me cambio de Sandra como se puede, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a Fernando, ya que él es, por su ocupación, guardia forestal, y como comentó, que estaba un poco alejado de los sismos, ¿qué percepción tiene de los ecologistas? ¿Qué percepción tenéis, o tú personalmente, como guardia forestal de los ecologistas? Y otra cuestión más. En una tertulia, una vez en un debate, pues hablando de este tema, me quedé con una frase que alguien dijo, hablando un poco de la persona que lo dijo criticaba un poco a los ecologistas radicales y decía que si esos que tanto protestaban en su casa tenían 20 enchufes con 20 cachivaches enchufados y se los desenchufaban, por ejemplo. No, bueno, yo le pregunto, a ver qué opinión tiene de eso. Bueno, las generalidades están muy mal. A mí no me gusta hacer generalidades, es decir, los ecologistas, estás metiendo en el mismo saco a cantidad de gente, en la que hay pues, gente que sabe mucho de naturaleza, naturalistas, como es naturaleza, gente que le gusta la protección del medio ambiente, y estás metiendo a patateros, a gente que pisa praos. En general, lo que puedo decirte, contestando en realidad a tu pregunta, es que los guardas forestales en general, los compañeros de los ecologistas en general, pensamos que son gente que no sabe mucho de la naturaleza, que se meten muchas veces en cosas que no están preparados, no tienen los conocimientos adecuados para opinar sobre ello. Como todas las cosas, te digo, hay mucha gente que se deja arrastrar por determinados líderes, que te empujan en un sentido, a llevar a cabo una idea determinada o un propósito concreto, pero esa otra gente que va detrás muchas veces no sabe dónde los lleva. Lo que sí es verdad es que en general nosotros, no sé, aquí tengo más compañeros que podrían decir lo mismo. Yo tengo compañeros que son ecologistas también. Ecologistas abanderados, que están en la Asociación Asturiana de la Naturaleza, en Mana,
que están en Greenpeace, que está mucha gente que está comprometida personalmente con una causa ecologista, pero claro, no podemos meter a toda la gente en el mismo saco, porque hay de todo tipo, ¿no? Dentro de todo el ecologismo hay mucha gente, hay gente con intereses económicos, hay gente con intereses de protección, hay gente que lo único que hace es ir porque está de moda y, en fin, es muy difícil. ¿Alguien más? ¿Queréis comentar alguna cosa más? ¿Que leamos el libro? Bueno, pues siguiendo con el acto lo va a cerrar la concejala de Cultura, que nos va a decir unas palabras, y luego, una vez que ella termine, hay ejemplares del libro que el que quiera adquirirlos los puede hacer. El precio que tienen son 15 euros y luego pues supongo que el autor tendrá bien ponerlo autógrafo, pero que no va a cobrar, me parece, por lo tanto. Bien, bueno, entonces ya doy la palabra a la concejala de Cultura. Señoras y señores, buenas tardes. La presentación de esta novela de Fernando Martínez, la primera que publica el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado, es sin duda un hito en la historia literaria y cultural de nuestro concejo. Aunque Fernando Martínez es natural de Pravia, lleva varios años siendo vecino de Grado, por lo que podemos decir que este libro, Un mundo así, es la primera novela publicada en Grado y por un autor local. Por ello, ese calificativo de hito en nuestra historia cultural. Echando la vista atrás apenas unos años, creo que nadie se podía imaginar que en Grado tendríamos, por ejemplo, una editorial como Ediciones La Cruz, una feria anual del libro como la que vamos a inaugurar mañana a las 6 de la tarde, y en la que también Fernando firmará ejemplares de su novela el miércoles día 23 a las 12 de la mañana, o que en Grado existiera un colectivo de creadores unidos en torno al foro y publicando una revista y ahora una novela. Los libros y la literatura han llegado a formar parte del día a día, de los hábitos de los ciudadanos de Grado, de una forma natural. Para ello, son muchas las personas las que aportan su granito de arena, desde la Asociación Cultural Valentín Andrés, con su concurso internacional de cuentos, el foro, los clubs de lectura y los talleres de creación literaria, el aula de las metáforas, la biblioteca municipal o Ediciones La Cruz. Mención especial merece el proyecto y la propuesta literaria del Foro de Creación y Lectura, que entre otras actividades organiza en abril las jornadas de literatura y artes, el concurso de cartas de amor, presentaciones de libros o la mencionada revista literaria Las Hojas del Foro. Solo me resta desear que este libro goce de unas buenas ventas, no porque el foro o el autor vayan a ganar dinero con ello, porque ese no es su objetivo, sino porque todo el dinero que se recupere servirá para mantener este proyecto del foro y acometer, ¿por qué no?, nuevos proyectos editoriales. Muchas gracias.